Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, como siempre. En el vídeo de hoy te quiero invitar a la entrevista que hice el otro día a Juan Santamaría. Juan es uno de los alumnos de Armaria FX y su caso es muy interesante. En tan solo 2 años, desde cero, desde no tener ningún solo conocimiento en el trading, ha pasado por varias etapas, que nos va a explicar a continuación en la entrevista, y ha podido optar a una cuenta capitalizada, tenerla, rentabilizarla, ganar el primer capital, ¿no? Hacer este primer capital para poder abrir una cuenta individual, y ahora está operando ya con su propio capital, operando los mercados financieros. Entonces, yo creo que le conozcas en persona, y creo que los tips que él comparte durante esa entrevista y en general la experiencia que aporta, que ha tenido durante estos años, yo creo que te puede servir no solamente como para motivarte, ¿no? De que esto es posible, sino también de evitar ciertos errores de los novatos que todos cometemos, es inevitable. Así que sí, te recomiendo que te quedes hasta el final. Si estamos listos, vamos allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el vídeo de hoy me gustaría presentaros a una gran persona, un trader, al que yo tuve mucha suerte de conocer gracias a la formación de Armaga FX. Y me gustaría hacer con él una entrevista porque tiene un caso súper interesante que creo que muchos de vosotros os va a interesar a conocer. Juan ha pasado la prueba de OneUp. Y no solamente la ha pasado, sino esta pruebita le ha salido bastante rentable. Así que nada, pues aquí tenemos el Juan y ha empezado la. La transmisión, a ver, tengo aquí, vale, pongo las gafas porque sin gafas no veo nada. Bien. Vale. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Eric? Me ha gustado mucho lo de gran persona, ¿eh? Lo de gran Claro persona y que sí, trader. lo mereces, lo mereces. Bueno, sí. Pues nada, así Cuéntame, te a ver, comento. primero, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? O cuéntame un poco el background, sobre todo, para que, ¿no? El Para que te background. conozcamos un poco. Perfecto. Me llamo Juan Santamaría, soy de Sí. Valencia, tengo 26 años, ya para 27. Y nada, me dedico al trading, por así decirlo, porque lo hago a tiempo completo ahora mismo. Desde hace 2 años, hace justamente 2 años, me acuerdo y todo, del día 23 de junio de 2017. Comencé el primer curso que hice, se me vendió como que iba a ser el primer día de mi vida a partir de ese momento, y realmente lo fue. Lo fue porque en el trading encontré una manera de ganarme la vida de una manera en la que a mí me gustaba y creía que podía ser bueno haciéndola. El problema es que hay mucha gente que se queda por el camino, y esto lo he ido viendo con muchísimos compañeros de cursos, etcétera. Pero bueno, si reúnes cualidades, tienes muchísimo interés y dentro de lo que cabe, yo creo que la edad que tengo también es un hándicap a favor, al final dedicándole mucho tiempo sí que puedes llegar a por lo menos de verdad encontrar una salida y decir, es posible. Y nada, con eso estamos. ¿De dónde viene? O sea, que siempre tengo esa curiosidad porque ¿de dónde viene el interés por el trading? O sea, que ¿dónde has oído hablar por primera vez del trading y por qué te has interesado sobre el trading, ¿no? Eres muy joven, ¿no? Y hay una diversa, hay unas diversas, tienes diversas opciones de terminar la carrera, de empezar a trabajar, de no hacer nada, ¿no? Porque también es una opción. ¿Por qué trading? Es una opción muy, muy buena. Sí, la verdad que sí. Pues yo realmente. Estoy escuchando un poco cortado. A ver. Sí, es la conexión, ¿no? Sí, De tu bueno, en referencia a lo que ordenador. me estabas preguntando, que cómo lo descubrí. Sí, puede ser que se lleve desde el cuarto. Nada, en referencia a lo que me has dicho, sí. Yo en el momento en el que lo descubrí por casualidad, porque realmente yo estaba haciendo ADE, estaba haciendo la carrera. Yo lo descubrí por un amigo mío que me comentó y tal que había empezado el curso. Y yo, habiendo sido de ADE, alguna asignatura había tocado parecida a lo que podía implicar lo que es la bolsa, pero nunca en la vida me he enseñado ni análisis técnico ni a cómo ganar dinero, porque eso no te lo pueden enseñar en ninguna universidad, ni en ningún máster, como después me han intentado vender. Eso es imposible. Y nada, lo descubrí por un amigo y me interesó bastante.
Y en el momento en el que me metí en el primer curso, me di cuenta de que realmente no había que neces no, no era necesario saber de muchos conocimientos económicos, ni siquiera de las noticias, porque realmente la gente cuando se mete en esto se piensa que necesita ser un erudito de la economía, de la macroeconomía, del PIB, de todo lo que va a pasar, los acontecimientos, las noticias, de qué dice Trump. Y realmente esto no es así, porque eso solamente es una rama, es una rama. Puede ser analista fundamental y analista técnico. Y dentro del analista técnico, volumen, etcétera. Entonces, con esos primeros cursos, me di cuenta de que lo único que había que hacer es hacer las cosas muy bien y dedicarle mucho tiempo y no necesitabas de ser un erudito en la economía. Entonces, nada, Yo a siempre través de este como ámbito. saber lo justo y lo más importante es tener el conocimiento. Tener el conocimiento justo, pero sobre todo llevarlo a la práctica, ¿no? Necesitas practicar. No se puede aprender trading mirando las imágenes estáticas o leyendo libros o participando en un curso de formación con palomitas de Coca-Cola, ¿no? Tienes que, coño, currártelo. Efectivamente, y todo va por pasos, porque lo primero y el principal yo creo que también es introducirte con alguien, seas en el curso que sea, para que porque al final te venden la idea, te venden una idea de una vida en Hawái, etcétera, con cochazos. Y eso por lo menos es lo primero que a ti te atrae, lo primero que a ti te hace, te pellizca y te dice, oye, esto que tanta gente ha Me hablado, que he mola. visto por películas como El Lobo de Wall Street, ¿esto qué cojones es? Y entonces en el momento en el que tú ya te adentras un poquito más, vas viendo de que no es como tú pensabas, sino que realmente es aprovechar la estadística y los sucesos y los patrones que han ocurrido a lo largo de todo el tiempo en diferentes situaciones y aprovecharlas a tu favor. O sea, es operar a favor de lo que siempre suele ocurrir en ciertas circunstancias. Entonces, desde ese punto de vista dices, coño, si esto es posible y hay mucha gente que gana dinero con esto, aunque sea un pequeño porcentaje, realmente, porque en el scalping es muy bajo, si alguien puede hacerlo, ¿por qué yo no? Y entonces lo único que hay que hacer es ir por pasos, como dices, primero ir al curso de formación, leer libros, por supuesto, y estudiar muchísimo. Y contradecir a tu profesor, como he hecho yo contigo. Si se puede, si se puede, perfecto. Pero no contradecir desde el punto de vista de querer nunca copiar al 100% lo que te dicen las personas que te están formando, aunque sepas que esas personas son las que de verdad están ganando dinero y saben, como tú. Yo siempre te hacía muchísimo caso, aunque tú no te lo creas, porque hemos hablado varias veces, siempre te he hecho mucho caso, pero también me gustaba, en vez de querer copiar las ideas que tú transmitías por los cursos, me gustaba ir un poquito más allá y decir, ¿de qué manera yo puedo juntar un par de ideas o tres ideas que me han parecido muy Propias. buenas para conjugarlas y hacer algo que a mí me gusta o que por lo menos defina mi manera de operar, porque al final no puedes hacer lo mismo que el de tu profesor, es imposible, porque tú, por ejemplo, tienes muchísimas, muchísimas miles de horas de ver ordenador las pantallas, y tú tienes una pizca de intuición en la que sabes en qué momento tu sistema va a funcionar o en qué momento tienes que, a mitad de una operación, sacarla porque dices, esto no va a ir bien. Y entonces esa pizca de intuición que tú tienes, eso no se puede transmitir, no se puede enseñar. Entonces yo siempre me he quedado con que nunca hay que copiar al 100%, porque eso podría llegar a ser peligroso. Juan, Y nada, básicamente. disculpa que te interrumpa, ya que estamos, ya que vamos metiendo más con el tema de trading, más el tema técnico, comenta un poco o sea, cómo es tu operativa, o sea, cuál es el estilo de trading que haces y, bueno, que comentes un poco los resultados que vas teniendo en general. Sí, a ver, mi operativa cambió bastante desde hace 2 años. Ahora mismo me estoy dando cuenta de que antes operaba muchísimas veces y solamente entraba en el horario americano de la apertura, desde las 3:30 hasta las 5:30. Y operaba a lo mejor en 2 horas, tírale a lo mejor 10 o 12 operaciones cortas, intentando salirme cuando veo que las cosas no funcionaban. Y a medida de que he ido aprendiendo más y que he ido viendo muchísimas más horas de gráfico, he optado por operar con señales de temporalidades superiores, como las de velas de 1 hora cada vela, y opero en torno a 2 operaciones diarias, no más. Y tengo más. ¿Qué es lo que exactamente te llevó a la decisión de, en vez de hacer 15 operaciones al día, hacer como máximo dos o tres? Porque el hecho de hacer tantas operaciones significa que crees que en cualquier situación de mercado ves oportunidad, y eso no es verdad. O sea,
hay veces que cuando mezclas demasiados conceptos te lleva a decir, hostia, esto está claro por el POC, o porque hay una línea de tendencia, o porque aquí hay una iniciativa. Y siempre vas a haber oportunidades, porque el mercado, cuando lo ves en backtesting, ya las cosas ya se han producido, pero tú cuando lo ves en tiempo real es totalmente distinto. Entonces, tú a lo mejor te lanzas y crees que siempre es el momento y no lo es. Me he dado cuenta de que cuantas más operaciones se hagan, es que es muchísimo peor. Lo mejor que se puede hacer, yo en mi caso, es encontrar la zona de confort. Para mí la zona de confort es, voy a encontrar algo, no sé si serán muchas o pocas operaciones, yo la he encontrado haciendo menos. Voy a encontrar una zona en la que siempre el mercado no se lateralice, que me dé o la razón, o por lo menos me deje salirme para ir en su contra, que me dé un recorrido bueno, que siempre que se sitúe sobre esas zonas me dé un buen recorrido, que sea muy fiable y que el patrón de entrada y el objetivo, o sea, que lo tenga todo absolutamente medido y que a mí me dé confianza para entrar, para yo jugar, porque es que al final me juego mi dinero ahí. Y al final me salió con que esas decisiones y en esas zonas eran unas patrones que se daban cada mucho más tiempo del que a mí me gustaría. Y lo único que hice fue acostumbrarme a ver y a convencerme a mí mismo, porque la realidad es que solamente operando esas zonas se ganaba mucho más y se podía llegar a ser muchísimo más rentable de lo que podrías llegar a ser entrando en cualquier zona. Y entonces es aprendizaje y puede que el año que viene tenga otro tipo de mentalidad, pero creo que, habiendo te escuchado hablar a ti, tanto a ti como a Claudio, como a toda la gente que realmente sabes de a ciencia cierta que les va bien, el mérito y la rentabilidad no está en la cantidad, sino en la calidad de las operaciones. Muy bueno, esto lo voy a poner aquí como un refrán, editando esa Muy bien. grabación. Sí, muy buena esa frase. Vale, cuéntame un poquito más sobre tu operativa. Antes de hacer esa entrevista, cuando nos reunimos contigo, me comentabas lo de la cuenta capitalizada y lo que me contaste me pareció muy bueno porque hay mucho ruido, ¿no? Ahora las cuentas de esas compañías que ofrecen capital de terceros están ahora muy de moda, en auge, ¿no? El tema. Todo el mundo habla de, oye, cuentas capitalizadas, si es OneUp, si es Top Step Traders y tal. Y cuéntame un poco cómo te fue a ti, de dónde ha venido esa idea y, bueno, cuéntame un poco lo del proceso de evolución, cómo lo pasaste y bueno, cómo te fue en. Perfecto. Nada, conocí este tipo de páginas gracias a vosotros y decidí, después de mi primera incursión en Real, que fue el año pasado, al ver que las cosas no quedaron del todo claras, no me sentía demasiado a gusto y era mi primera experiencia en Real, decidí que podía llegar a ser una manera de poder avanzar y de yo inculcarme a mí mismo. ¿Cómo decirte? Pues llevar a rajatabla todos esos conocimientos que yo sabía que tenía que ir poco a poco y llegar a ser constante. Perdón, es que me está llamando y me estoy poniendo aquí. Dime, estoy hablando con Eric. ¿Ahora en dónde? ¿En el petróleo? En un lado. Dice ahora en el petróleo. Me estoy Pues, partiendo la risa. escúchame, espérate, que esto lo ponemos en la entrevista, ¿eh? Escúchame, estoy en mitad de la entrevista, se está escuchando Eric, porque claro, me estás llamando y el pavo se piensa que me está llamando cualquier otra persona y me dice, ¿tengo que vender? Vendo. Tengo mis propios agentes Esto personales. no la voy a ni recortar de la grabación, lo voy a dejar tal cual sin editar, tío. Pero ¿has vendido? Vale, son las 5:30, bueno, no pasa nada tampoco. Luego me la enseñas por foto, ¿vale? Que Venga, vais a chao. inventarios de petróleo, coño, ¿qué? Es mañana, ¿no? Ah, coño, es mañana, verdad, 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 verdad. Nada, es el Dow Jones. Ya te enseñaré. Tengo un mini sistema de con stop muy reducido y que pues, parece que está funcionando. Ahora Vale, veremos. me comentabas lo de la prueba. Seguimos. Sí. Vale. El tema de lo de la prueba de OneUp Trader, que vosotros fuisteis las primeras personas que me disteis a conocer este tipo de sistemas, me pareció muy interesante, sobre todo después de la mala experiencia que tuve en Real, porque no fue una buena experiencia, porque yo tenía unas expectativas muy altas y no las cumplí. Entonces, en ese momento dije, a partir de septiembre tengo que cambiar algo. Yo vi que con este tipo de páginas podía inculcarme esta seriedad que necesitaba mi trading.
en esos momentos. Entonces comencé la prueba en septiembre, finales de septiembre, por octubre, y nada, es un tipo de páginas y un tipo de negocio que tú lo que haces es pagar mensualmente y tienes la ventaja de que cada vez que tienes, dependiendo de la cuenta que tú cojas, porque hay distintas, imaginemos la más bajita era de 25.000, tenías 1.500 euros de $1.500 de stock. El momento en el que te fuesen mal las cosas podías hacer un reset. Entonces es como la oportunidad que todo el mundo ha querido cuando estaba en Real, ¿no? De decir, claro, si en algún momento me va algo mal, le doy a reset y lo que he perdido no ha sido dinero real, sino que me doy la oportunidad de volver a empezar. Porque también hay veces que se necesita eso mentalmente. De decir, he tenido 2 semanas malas, necesito hacer un reset mental. Un reset mental y un reset de dinero, pero el de dinero nunca llega porque eso es imposible. Si ya lo has perdido, lo has perdido. Y es una idea que es buena, no te puedes mal acostumbrar, porque es que el dinero que pierdes en Real nunca vuelve. Y eso es una realidad que cambia cuando ya pasas de hacer la prueba a financiado. Pero sí que te obliga a por lo menos tomar las cosas en serio, porque si no te han ido bien, vuelves a empezar de cero y vuelves con las pilas cargadas. Y puedes tener un periodo de una semana estudiando o diciendo voy a mejorar un poco el sistema y vuelvo otra vez a empezar. Entonces me pasé como unos 4 meses... Estuve 4 meses hasta pasar la prueba, desde octubre, noviembre, diciembre y a principios de enero la pasé. Unos 5 reses de la cuenta y más 4 meses. Y en el momento en el que pasé la prueba, recuerdo que las últimas 2 cuentas anteriores estuve a puntito de pasarla y había una barrera psicológica que era justamente el objetivo. No era ninguna resistencia ni ningún máximo histórico. O sea, esa resistencia eran los $3.000 que tenía que conseguir. Y no sé por qué se me resistían. Y me di cuenta que, digo, hostia, me falta, todavía me falta. Y no me hubiese sentido orgulloso de haber pasado la prueba en esos momentos porque digo, es que hay una barrera ahí que no me deja pasar y que realmente, si no estoy preparado, no debería de sacarme la prueba todavía. Sí, primero. Y en esos intentos. Exacto. Bueno. Hubo 2 intentos que estuve a punto y no la saqué. Y luego en el tercero ya, con un poquito más de calma, logré pasarlo. Y nada, me financiaron y nada, las cosas fueron bien porque de hecho estoy trabajando en una oficina con 2 compañeros. Los 3 a la vez nos sacamos la prueba, trabajando el mismo sistema, etcétera, y dándonos... ¿No has contado nada sobre el sistema en sí? ¿Cuál fue el sistema que utilizaste para pasar la prueba y cuáles son las herramientas que trabajas? Bueno, un poco por encima. Sí, perfecto. Básicamente opero en la plataforma ATAS, opero patrones de order flow, opero sobre todo zonas no testeadas de temporalidades altas y en el testeo de esas zonas, cuando han hecho un recorrido que para mí yo le pido y le exijo obligatoriamente que haga un nuevo máximo o un mínimo con respecto al anterior, para mí esa zona o esa masificación de volumen que se llama Big Trade o Cluster Search ha tenido un efecto muy relevante y entonces a la hora del testeo me coloco una zona y voy viendo cómo se comporta el precio en temporalidades inferiores. En M5 es la que suelo mirar. Entonces, con un par de patrones que son de cosecha propia o por lo menos no he visto en ningún sitio que alguien haya probado lo mismo, me da la suficiente confianza como para mí saber si el precio va a rebotar en esa zona tan importante que yo considero en temporalidades superiores o si por el contrario puede romper, dejarme una señal y yo aprovecharlo. Porque lo que sé es que por lo menos en este tipo de señales que yo utilizaba el precio no se lateraliza. Entonces va a mi favor el tema de que sé que o me va a dar la razón y puedo ir a por un objetivo muy amplio, porque de hecho mis operaciones son de stop de 20 ticks y son cosas que tanto en tu curso como con Claudio siempre he visto que la manera de hacer las cosas era como más stop reducidos, ir muchísimo más al puntillo, a acertar exactísimamente la zona donde debería de rebotar el precio. Pero yo al albergar la zona como más de temporalidades superiores, yo me dejo un poquito más de margen, sé que el precio me puede intentar engañar, tengo planes de salida de operaciones y volver a salir y volver a entrar después, pero por lo menos le dejo trabajar un poquito más, le dejo más espacio y es la manera en la que yo me siento más cómodo, de no querer ir a por pocos ticks en muy poco tiempo y agarrarlos, sino sufrir un poquito y si el precio al final acaba dándome la razón gracias al patrón, etcétera, sé que voy a poder ir cogiendo mi stop, poder colocarlo en break-even y poder ir
subiéndolo e ir ya asegurándome ganancias poco a poco, que por lo menos lo que voy a hacer es dejar correr al precio, porque como ya sé que los stops de 20 ticks me los como todos, nunca... O sea, cuando una operación es perdedora, no, siempre pierdo 20. Entonces, por lo menos sé que cuando las operaciones sean ganadoras, tengo que intentar ganar un poco más. Tengo que dejar correr el precio. Y nada, básicamente con un sistema que he hecho con el petróleo, también operaba el oro y también el SP500, buscando eso, señales de H1 que se daban pues básicamente una o dos al día en cada índice, o a lo mejor en algún índice no se daban, con eso yo funcionaba y conseguí sacar la prueba, pero después de varios intentos, como bien te he dicho, porque a mí me costó 4 meses encontrar y dar en la tecla con de qué manera me siento cómodo yo arriesgando mi dinero, porque es una cosa con la que nunca acabas de acostumbrarte a sentirte a gusto y tienes que intentar buscar la manera en la que dices, si yo pierdo esta operación, estoy orgulloso de haberla perdido, porque de verdad pensaba o de verdad sé que a largo plazo me va a dar rentabilidad y tengo que confiar en ella. Lo peor es perder una operación sabiendo que no era el momento, podía haberse esperado, de a lo mejor he hecho esta operación y la he hecho mal. ¿Por qué? Como consecuencia de haberme perdido una operación buena por no haber estado atento o por no haberle hecho pelotas. Y esto ocurre mucho, porque muchas veces y los días de que más se puede perder dinero y que más he perdido dinero han sido días de frustración por una operación que tenía clarísima y que por A o por B no la he hecho. Luego vienen operaciones a destiempo, las operaciones en mitad de noticias para ver si rascaban más ticks, que esto, por cierto, en buena teoría no se puede, pero de todo, de todo. Y hay que encontrarse a gusto con uno mismo y eso te lo da hacer operaciones en las que realmente están estudiadas y confías en ellas. Vale, eso es lo que comentábamos también antes, que tu sistema de trading, tu estrategia de trading tiene que ser exclusivamente tuya, ¿no? Tiene que ajustarse a tu personalidad, a tu forma de ser, a tu forma de operar, a tu forma de actuar. Que es muy difícil de hacer copia-pega, ¿no? De, oye, a este tío le va bien, le voy a copiar todo lo que hace y voy a hacerlo, ¿no?, igual de bien que él. Que realmente luego te das cuenta de que tienes que, ¿no?, volver a interiorizar esos patrones, esos conceptos, para luego dar paso a mejor tus propias ideas y la manera de más cómoda, que te resulte más cómodo operar a ti. Una duda que a mí me hacen mucho por privado, y que yo siempre intento responder y te la voy a hacer a ti a ver cómo tú la respondes. ¿Cómo? Tú trabajas con la plataforma Atas, ¿verdad? Sí. Pero es cara, tío. ¿Por qué trabajas con Atas? ¿Por qué pagas esa plataforma si es tan cara? Coño. Pues si te la pregunta mucha gente, a mí me parece una pregunta muy ingenua. Es muy fácil. O sea, yo lo pienso desde el punto de vista de que esto es un trabajo y tú para trabajar necesitas unas herramientas buenas. Y si yo le saco provecho a esas herramientas y esas herramientas me hacen ganar dinero, no es que tengan un precio elevado, es que no valen nada. O sea, la plataforma Atas está tirada de precio, porque el problema vendría si no tuviese Atas. Si no tuviese Atas, ¿qué sería lo que a mí me da señales para mí darme razones para comprar o para vender? Es que a mí me quitan order flow, por ejemplo, y me quedo sin nada. O sea, yo me vuelvo otra vez a los gráficos de NinjaTrader y no sé qué hacer. Entonces, la pregunta de que por qué utilizo Atas y por qué lo pago, pues pagaría el doble por Atas. Es que no me importaría pagar el doble porque realmente sé que sin Atas mi manera de hacer trading cambiaría completamente. Bien, no... otra pregunta. ¿Podrías, primero, recomendarías o no ir a una cuenta fondeada o mejor lanzarte directamente en real? Y otra pregunta vinculada a esa es... Si pudieras dar algunos, no sé, algunos tips para una persona que quiere pasar la prueba y no sabe hacerlo, ¿no? A lo mejor nunca ni lo ha intentado ni lo ha planteado y está en el momento de oye, quiero hacer una formación o no quiero hacerla, da igual, quiero ir directamente a por la prueba. Primero, ¿aconsejas o no? Y segundo, ¿algún tip de cómo pasarla, ¿no? Algún truquillo exclusivo de ti. Vale. Pues, si recomiendo o no meterse en OneUpTrade o en páginas que sean similares, yo sí que lo recomiendo y mucho, porque, como te he dicho también, yo pienso que esto de la manera de formarse como trader va por pasos. Y el paso de entrar a real
lo vas a dar sí o sí. No hace falta darlo cuanto antes. Yo también pienso otra cosa y es muy personal. Operar en simulado no sirve para nada. A mi modo de entender, muy pocas personas tienen la suficiente capacidad mental de tomarse las cosas tan en serio y de ser llevarlo tan a rajatabla el tema de voy a hacerme mi plan de trading, voy a respetarlo, que ¿qué diré yo? Un 5% de verdad le sirve el simulado. Yo pienso que realmente operar en simulado no sirve. Y la mejor manera de poder evitarse ese simulado, que serían horas de desaprovechar, porque realmente no aprovechas al 100% el potencial, que es decir, me voy a levantar a las 8 de la mañana, voy a hacer las cosas como si estuviese en real. Simulado, por mucho que se pueda decir que puedes lograr operar como si estuvieses en real, yo, para mí eso es mentira. Lo que digo es que en septiembre con mis compañeros de la oficina me levanto a las 8 de la mañana, todos los días me voy a la oficina, todos los días, y me he pasado 10 horas, por lo menos, o 9 o 8 horas diarias desde septiembre hasta enero, hasta que me saqué la prueba. Y había momentos en los que no estábamos operando, pero estábamos estudiando. ¿Por qué? Porque de verdad tienes un objetivo, y ese objetivo es el que te hace a ti decir, voy a dejármelo todo para de verdad hacer las cosas bien y inventar un sistema y ponerle matices y decir, pues ahora de esta manera sí, ahora de esta manera no, y de que te entren esos nervios o esa adrenalina a la hora de operar que te la da el meterte en real y que no te la da en simulado. Entonces, para mí, yo sí que lo recomiendo, pero siempre y cuando sea sin no, expectativas. No, que no sea una rueda de hámster tampoco. O es por lo menos lo que siempre comentamos en Petit Comité, ¿no? De meterte 2 años pagando esa prueba, 150 o $100 todos los meses, ¿no? Que tampoco tiene mucho sentido. No, ponerlo como un objetivo e ir a por ello, ¿no? No estar ahí a ver, lo pruebo este mes y lo reseteo otra vez más, porque si lo tomas así como muy... Claro. Si lo tomas muy en serio, ir pagando prueba mes tras mes tiene mucho sentido. Yo, a mí lo que me ha servido y que yo recomendaría sería intentar con OneUpTrader, y en algún momento en el que tengas dos cuentas seguidas que no te ha ido bien por lo que sea, tomarte una semana de descanso. No hace falta resetear cuanto antes. No hace falta, porque no tienes que demostrar a nadie, ni siquiera a ti mismo, que ese dinero lo tienes que ganar y el objetivo lo quieres cumplir cuanto antes. Lo que tienes que saber es que cuando cumplas el objetivo, lo has cumplido mereciéndotelo. Si te hace falta una semana de pararte, volver a matizar, volver a empezar, se vuelve a empezar y luego se vuelve a intentar. Y luego, cuando lo intentes, teniendo todas las cosas claras, pues seguramente vaya mejor la cuenta. Y te das cuenta, pues, que poco a poco la vas levantando. Te va a costar, porque es que al final realmente no sé cómo estaban las estadísticas de estos sitios web que muy poca gente se la acaba sacando, o que cuesta mucho en el global de la gente. Pero yo sí que lo veo de una forma en la que al final tú vas, es que me hace mucha gracia porque yo siempre lo voy a pensar de esta manera, tú vas pensando en que te vas a forrar con OneUpTrader, y lo que al final consigues cuando llevas 5 meses, es decir, hostia, lo que he aprendido. Sin darme cuenta, por solamente el mero hecho de querer ir a por el dinero, puedes luego conseguirlo o no. Y eso puede ser por mil variables, por mil. Pero cuando llevas 5 meses y te lo has currado, todos esos 5 meses lo vas a tener para siempre. Para siempre. Y habrán cambiado tu manera de hacer las cosas de manera radical. Porque yo ahora mismo, esta manera de operar de 15 a 2 veces, como estábamos comentando, seguramente lo haya conseguido gracias a OneUpTrader. Seguramente. Y la manera de decir, pues hoy me estoy esperando todo el día y no hago ninguna operación, que me cuesta mucho no operar en un día. Pero lo hago y digo, pues esto seguramente lo he conseguido gracias a OneUpTrader también. Y que OneUpTrader eres tú mismo al final y no tiene nada que ver con simulado, para nada. Ese es mi modo de pensar. Vale, una última pregunta y ya vamos terminando. Viendo todo el camino que has recorrido en esos 2 años, si no me equivoco, ¿no? Desde el momento de no saber absolutamente nada de trading, solamente tener la curiosidad, hasta el momento de formarte y pasar la prueba y conseguirlo, ¿qué tip o no sé, qué consejo, qué dirías a una persona que solamente está en ese punto inicial y dice, ¡buah, esto es lo mío y quiero hacerlo! ¿Qué le dirías o
¿Algún tip que le darías a esa persona? Es difícil porque dentro de lo que cabe yo también necesito que me den muchísimos consejos todavía, pero yo empezaría por decirles que así como con WannaTrader tu objetivo es el dinero y al final cuando lo terminas es el recorrido que has hecho lo que a ti te va a hacer crecer, cuando empiezas en trading también tienes que partir de la ilusión de que puedes ganar mucho dinero al mes y tal, pero tienes que empezar con ilusión de decir, si algún día gano dinero con esto, que sea porque hago las cosas bien y querer aprender y querer descubrir cosas nuevas. Y haces un curso de análisis técnico, pues quiero aprender volumen. Y luego me encuentro, como hice contigo, que estaba navegando por internet y me veo tu blog y me quedé prendado y digo, ¿qué es esto? O sea, esto lo tengo que aprender sí o sí. Yo me iba a lanzar a Real ya y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y digo, no me voy a lanzar a Real y el dinero lo voy a invertir en otro curso. Las ganas de aprender. O sea, y el no tener prisa por ganar dinero, que yo la tengo y yo lo reconozco. Tengo mucha prisa por ganar dinero porque todo el mundo quiere ganar dinero, pero lo que tienes que tener prisa es por aprender cosas nuevas y por hacerte tu plan de trading, que me parece crucial, que tenga que ser solamente y única y exclusivamente tuyo, encontrar tu manera de operar sin copiarte de tus profesores, cogiendo todas las ideas que puedas, pero decir, a mí me pongo nervioso con operaciones cortas, con operaciones de pocos segundos. Voy a buscar otra manera de hacer las cosas. Tengo 1000 temporalidades, tengo M5, M15, M30, tengo de todo, tengo H1, lo que sea. Encuentra la manera de sentirte cómodo contigo mismo. Encuentra los índices, porque habrá muchas veces que te digan petróleo, tal, o mini S&P 500. Encuentra los índices y los productos financieros con los que tú te encuentres a gusto. Que nadie te diga por dónde tienes que ir, sino que al final encuentres tu sitio, porque sistemas hay millones en el trading. Y personas que los hacen funcionar también los hay. Entonces, ¿por qué tú vas a tener que hacer las maneras, o sea, hacer el trading de manera que no te gusta si sabes que hay millones de maneras de hacerlo y que una de ellas seguramente sea la tuya, con la que te sentirás a gusto y con la que al final este será tu trabajo, le dedicarás toda tu vida y vivirás feliz? No sé, yo tiraría por ahí, por ese Guay, guay, tip. guay. Las tres cosas rápidas, los tres tips rápidos de qué no hacer. De qué no hacer Es en que ya el sabes. trading o qué no hacer en el inicio de tu carrera de Ya para empezar, has visto que yo tips rápidos no doy, porque me enrollo demasiado. Sí. Por Tengo eso una he hecho manera. tan hincapié en hacer tips No estaba cortos, preparado así, ¿no? porque si no, tiraremos 30 minutos más. ¿Cómo no hacer las cosas? ¿Sabes? No hacer, no hagas esto y esto y lo otro. Los errores más graves que tú has cometido y que no Los volverías a... errores más graves que yo he cometido, por ejemplo, uno, y está clarísimo, sería el no tener un límite de pérdidas diario. Bien, Eso es una uno. cagada. Eso es una cagada. Y no, Tener no un voy a límite enrollar porque de pérdida no diario. importa. Vale, bien. Más. Más. ¿Qué decirte? Las prisas. Es que no sabría qué Las decirte. prisas Es por lo peor hacer que he hecho. dinero. Sí, pero claro, es que sí. En esto he andado mucho ya, pues déjame pensar un momento. Esto ahora es corte, ¿no? Pero no, no, Porque no, no. sí, Seguro que sí. no lo sé, no lo sé. Al El principio, límite. hasta este momento íbamos muy bien, sin recortarlo nada. Bueno, no, Como si no está bien. hubiese dicho nada. No, 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 Como si no hubiese dicho nada. está bien, está bien. Tomamos esos dos errores como referencia. Primero, no tener prisa por hacer dinero y centrarte más bien en hacer bien tu trabajo, ¿no? Que luego tendrá recompensa monetaria. Y el segundo era no tener el límite de pérdidas diario, ¿no? Que este es una cagada importante. Vale. Sí, y bueno, por ejemplo, una cosa que estoy intentando hacer últimamente mucho es prepararme el día de antes, saber exactamente qué zonas quiero operar, porque con eso ya juegas con una gran ventaja. Yo tengo la suerte de eso, de que mis zonas se repiten cada mucho tiempo. Entonces yo puedo estar perfectamente preparado si al día siguiente sé que tengo operación por la mañana, levantarme pronto, o si no,
o me levanto un poquito más tarde. Me levanto un poquito más tarde, me pongo la alerta y en el momento en el que toca el precio, ahí me pongo atento. Y no querer buscar operaciones donde no las hay, porque va a haber en todos lados. Vale. Y básicamente eso es lo que voy funcionando ahora mismo. Esto va a ser el tercer tip. No buscar operaciones donde coño no las hay. Así de claro. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno. Pues nada, Juan. Con eso terminamos. Yo creo que ha salido una entrevista bastante, bastante bien. Te la paso que la revises, pero yo la subiría tal cual sin recortar, ¿eh? Me parece que bueno. Bueno, esta llamada en el medio. ¡Compra petróleo! Ha estado súper guay. Nada, te agradezco muchísimo de aceptar esa invitación, de hacer la entrevista. Y nada. Antes de finalizar este vídeo, me gustaría, si me permites, hacer un par de consideraciones. Como has podido ver en la entrevista, los conocimientos no solucionan todo, ¿no? Es muy importante que tú como trader no solamente aprendas una estrategia, no solamente intentes pasar una prueba de fondeo, sino que pongas tu conocimiento en práctica y aprendes de tus propios errores, ¿no? El mejor profesor es el propio mercado, ¿no? Cobra caro, pero enseña bien. Y como podemos ver en el caso de Juan, lo que le ha permitido reducir esa curva de aprendizaje, ¿no? Y por tanto tener resultados positivos más rápidamente es la formación del trading, que yo creo que es muy importante. Independientemente si quieres formarte con nosotros o ya estás haciendo un curso de formación y estás pensando en optar a esa cuenta capitalizada que está muy de moda ahora mismo, quiero que te consideres que tu formación inicial te va a ayudar a evitar muchos problemas, evitar muchos errores en tu camino de aprendizaje hacia la rentabilidad, hacia la consistencia, ¿no? Que supongo que es uno de los objetivos que estás buscando operando en la bolsa. Si estás pensando, si estás interesado en aprender a operar las estrategias de order flow, si quieres aprender a operar con la plataforma ATAS, en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link donde tenemos toda la información estructurada sobre los contenidos de nuestra formación, las opiniones de otros alumnos que ya han pasado por esta formación, y si consideres que esta formación se adapta a tus necesidades, estaremos encantados de saber de ti. En nuestra formación percibimos dos perfiles de las personas que quieren aprender a hacer trading. Por un lado están las personas que tienen la misma situación que Juan, que sin tener capital quieren optar a una cuenta capitalizada, ¿no? Rentabilizarla y ya ir por su propia cuenta, abrir una cuenta individual y operar con ella. Y las personas que ya teniendo ciertos ahorros, pues quieren rentabilizar este capital en vez de meterlo debajo del colchón. Entonces, si eres de perfil número uno o de los dos, te invito a que accedes a la página que vuelvo a repetir. Te dejo en la descripción de este vídeo. Le eches un ojo, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del chat, que también encontrarás en la web. O escribirnos por correo electrónico a contacto@armadiafx.com. Nada más, si este vídeo te ha gustado, te ha resultado útil la entrevista y quieres ver más entrevistas de este tipo en el canal, dale like ahora mismo, comenta y nos vemos en un próximo vídeo. Que tengas un buen día. Un abrazo.